Bermúdez. Honorable Ermisenda Perea. Presente, buenos días. Honorable Nelson Vega Herrera. Honorable Guillermo Bermúdez Richard. Honorable Keira Navarro Rodríguez. Presente. Honorable Rubén Agdiel Medina. Buenos días, presente. Honorable Imelda Sucre Mejía. Buenos días, presente. Honorable Zaidi Quintero Araúz. Presente. Honorable Noel Camargo Escobar. Buenos días, presente. Honorable Carlos Domínguez Pérez. Buenos días a todos, presente. Honorable Hugo Enrique Velázquez. Buenos días, presente. Honorable Sebastián Abadía Sucre. Presente. Honorable Elías Carreña Jordan. Buenos días, presente. Honorable Carlos Liga Garibaldo. Presente, secretario. Honorable Marisa Villarreal González. Buenos días, presente. Honorable Mario Kennedy Vázquez. Presente. Honorable Carlos Pérez Herrera. Honorable Elías Vigil Villar. Presente. Honorable Daniel Sarmiento. Presente. Honorable José Muñoz Molina. Presente. Señor presidente, han contestado 22 concejales al primer llamado. Hay el quórum reglamentario para la sesión de hoy, lunes 20 de noviembre del 2023. Gracias, señor secretario. Habiendo el quórum reglamentario, por favor, déle lectura, discusión y aprobación del orden del día. Orden del día propuesto, sesión ordinaria número 47 de hoy, lunes 20 de noviembre de 2023. Primer punto, lectura, discusión y aprobación del día. Segundo punto, invocación religiosa a cargo de la concejal suplente Rosa Saldívar. Tercer punto, periodo de incidencia. Cuarto punto, escogencia del presidente y vicepresidente de la nueva junta directiva del Consejo Municipal de Panamá. Uno, presidente del Consejo Municipal de Panamá para el periodo que inicia el 1 de enero de 2024 al 30 de junio del 2024. Dos, vicepresidente del Consejo Municipal de Panamá para el periodo que inicia el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024. Quinto punto del día, consideración del acta de la sesión ordinaria del martes 14 de noviembre del 2023. Sexto punto, lo que proponga el señor presidente del Consejo, señor vicepresidente, alcalde de distrito, los honorables concejales y funcionarios municipales. A, proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto y renta de gasto del municipio de Panamá al plan anual de obras e inversiones para el periodo fiscal 2024. B, proyecto de acuerdo por medio del cual el Consejo concede una prórroga al plazo establecido en los acuerdos 282-83 del 2003 para que los contribuyentes puedan beneficiarse de exoneraciones de recargo e intereses, sanciones, nuevas medidas de arreglos de pago presentado por la Administración de Alcaldía con solicitud sanatoria. Séptimo comunicación y octavo punto, asuntos varios. Y que el tercer punto del día, periodo de incidencia, pase a ser el séptimo punto del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, los que tengan a favor de la aprobación del orden del día, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Votos a favor. Votos en contra. 0 votos en contra. Abstenciones. 0 votos abstenciones. Así va a aprobar el orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Invocación religiosa a cargo de la concejal suplente Rosa Saldívar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez más, Padre Santo, Dios bueno, queremos en esta mañana invocar tu santo nombre para que te hagas presente en este pleno, en esta sesión, pidiendo siempre sabiduría para la mesa principal, para el señor presidente Carlos Domínguez, el vicepresidente Rodolfo Presilla, cada uno de los principales concejales, funcionarios, para que la gracia de Dios siempre nos acompañe por delante en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Pedimos paz para Panamá, Señor. Pedimos entendimiento y que la sabiduría reine en este mes y siempre de la patria. Por eso el libro de Isaías, capítulo 40, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siguiente punto, señor secretario. Escogencia del presidente y vicepresidente de la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal de Panamá. Tiene la palabra el honorable concejal Noel Camargo, concejal del corregimiento de La Garza. Señor presidente, que la votación sea abierta y nominal. Hay una propuesta en mesa, honorables concejales. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 votos a favor de la propuesta. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? 0 votos abstención. Ha sido aprobada la propuesta de que la votación sea nominal. Siguiente punto. Siguiente punto, señor secretario. Escogencia del presidente del Consejo Municipal de Panamá para el periodo que inicia el 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2024. Está abierto el periodo de postulación. Tiene la palabra el honorable concejal Rodolfo Presilla, concejal del corregimiento de Caimitillo. Muy buenos días. La bancada Molirena tiene la postulación del honorable Ricardo Presilla, con 2 quinquenios, trabajando siempre por su corregimiento de alcaldedía, que siempre ha puesto a su trabajar todo su equipo de trabajo, siempre dándole respuesta a ese corregimiento. Por eso que en este momento le pedimos como compañeros, como concejales, como amigos, como hermanos que somos, y pidiéndole el apoyo a todos los demás concejales de los diferentes corregimientos que nos puedan ayudar a apoyarnos con esa votación, proponiendo a nuestro hermano, a mi hermano Ricardo Presilla, y concejal y amigo y de todos, como presidente del consejo en esta sesión que viene de enero a junio. Le pedimos el apoyo a todos, compañeros. Gracias, honorable concejal. Sigue abierta la postulación, el periodo de postulación. Tiene la palabra el honorable concejal Elías Cárdenas, concejal del corregimiento de Pedregal. Buenos días, para secundar acá al compañero para que sea el presidente del consejo. Gracias, honorable. Sigue abierto el periodo de postulaciones. ¿Algún otro? Tiene la palabra el honorable Jesús Cañate, concejal del corregimiento, suplente del corregimiento de Alcaldedía. Buenos días, señor presidente. Bendiciones para todos. De verdad que para mí es muy grato poder estar en este pleno. Gracias a mi principal, Ricardo Presilla, hoy candidato a presidente del Consejo Municipal de Panamá. Mi presentación es para secundar la postulación del honorable Ricardo Presilla. Gracias, honorable Cañate. Sigue abierto el periodo de postulación. ¿Alguna otra intervención de los honorables concejales? Bueno, no habiendo más presentaciones, vamos a la votación. Señor secretario. Honorable Iván Vázquez. Ricardo Presilla. Honorable Jesús Alberto Cañate. Por una persona que trabaja por su corregimiento y que sé que tiene la capacidad de trabajar por el Consejo Municipal, Ricardo Presilla Carrión. Honorable Ricardo Domínguez. Honorable Miguel Sandoya. Ricardo Presilla. Honorable Rodolfo Presilla. Por mi amigo, mi hermano y compañero y colega Ricardo Alberto Presilla Carrión. Mamá Vicial. Honorable Yoira Perea. Honorable Keira Navarro. Ricardo Presilla. Honorable Vicente Perea. Presilla Ricardo. Honorable Guillermo Bermúdez. Honorable Nelson Vergara. Honorable Rubén Medina. Honorable Imelda Sucre. Ricardo Presilla. Honorable Saidi Quintero. Mi amigo y vecino Ricardo Presilla. Honorable Noel Camargo. Por el gallo, Ricardo Presilla. Honorable Carlos Domínguez.
Por el amigo concejal honorable representante del corregimiento de Alcalde Díaz, Ricardo Presilla. Honorable Hugo Enrique. Por el amigo Ricardo Presilla. Honorable Sebastián Abadía. Ricardo Presilla. Honorable Elías Cárdenas. Por un amigo, Ricardo Presilla. Honorable Carlos Lee. Por el único, Ricardo Presilla. Honorable Maísa Villarreal. Por mi amigo, Ricardo Presilla. Honorable Mario Kennedy. Ricardo Presilla. Honorable Carlos Pérez Herrera. Ricardo Presilla. Honorable Elías Vigil. Ricardo Presilla. Honorable Daniel Sarmiento. Ricardo Presilla. Honorable José Muñoz. ...22 votos a favor del honorable Ricardo Presilla. Ha sido electo por el periodo de enero a julio del 2024... ...el honorable Ricardo Presilla. Un aplauso al honorable. Felicidades, honorable. Siguiente punto, señor secretario. Escogencia del vicepresidente del Consejo Municipal de Panamá para el periodo que inicia el 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2024. Está abierto el periodo de postulación. Tiene la palabra el honorable concejal Mario Kennedy del Adiel Sandoya del corregimiento de Betania. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable Kennedy del corregimiento de San Felipe. Gracias, señor presidente, junta directiva. En esta ocasión quiero postular a un amigo, un hombre trabajador, un hombre muy querido, no solamente en su comunidad. Se trata del colega Hugo Enríquez para vicepresidente de este consejo. Sigue abierto el periodo de postulación. Tiene la palabra el honorable Adiel Sandoya, consejero del corregimiento de Betania. Tengo el honor de secundar, pues, en este caso, la postulación del honorable colega y amigo Hugo Enrique, ya que desde muy joven se destacó en esas luchas populares en su corregimiento. Fue un comerciante a todo meter. Se destacó también en el tema del transporte. Y tiene muchos periodos trabajando por su comunidad y creo que considero de que va a ser muy valioso en esta nueva junta directiva tenerlo como vicepresidente. Así que exhortamos a todos los colegas de que le demos el apoyo a Hugo Enrique Velázquez. Gracias. Gracias, honorable concejal Adiel Sandoya. Sigue abierto el periodo de postulaciones. Tiene la palabra el honorable Carlos Lee, concejal del corregimiento de Pueblo Nuevo. Gracias, presidente. Quiero secundar esa postulación del amigo y concejal Hugo Enrique. Creo que lo que nos han antecedido han dicho palabras relevantes, sin embargo, quiero adicionar de que Hugo Enrique, más que un concejal y un representante, ha sido una persona distinguida en su corregimiento. Y más que todo, por esa calidad humana que ha ofrecido a miles y miles de residentes del corregimiento de Pacora. Nosotros creo que hacemos mérito postulando a Hugo Enrique, una persona que, como hemos dicho, ha profundizado en lo más íntimo de esa comunidad que tanto lo necesitaba y lo ha tenido por muchos años como representante del corregimiento de Pueblo Nuevo y es notable de Pacora, perdón, y de Pueblo Nuevo también, de Pacora, indudablemente se ha visto los beneficios y el progreso que ha hecho este corregimiento de Pacora. Así que, una vez más, postulamos al amigo y compañero Hugo Enrique. Gracias, honorable concejal Tito Lee. Sigue abierto el periodo de postulaciones. ¿Alguien más a la palabra? Bueno, yo sí también por tercera vez quiero también apoyar la postulación del honorable concejal, ya que no solo es
un padre político para mí, siempre ha estado ahí para los consejos, sino que también forma parte de nuestro circuito, anterior circuito 810, hoy circuito 86, y ha sido un vecino increíble. Sabemos del trabajo incansable del honorable Hugo Enríquez en el corregimiento de Pacora. Así que esta postulación y ese reconocimiento hacia usted, honorable. Así que sigue abierto el periodo de postulaciones. No habiendo más postulaciones, vamos a la votación. Honorable Iván Vázquez. Hugo Enríquez. Honorable Alberto Cañates. Hugo Enríquez. Honorable Ricardo Domínguez. Honorable Santoya. Digo, Hugo Enrique, Hugo Enrique. Honorable Rodolfo Presilla. Muy buena, por el amigo y compañero y colega don Hugo Enrique. Honorable Ramón Oficial. Honorable Yora Perea. Honorable Keira Navarro. Honorable Keira Navarro. Honorable Keira Navarro. Por más chicharrones, Hugo Enrique. Oye, honorable, que nos falten los chicharrones. Honorable Vicente Perea. Hugo Enrique. Honorable Guillermo Bermúdez. Honorable Nelson Vergara. Honorable Rubén Medina. Honorable Imelda Sucre. El honorable Hugo Enríquez. Honorable Saidi Quintero. Por Hugo Enríquez. Honorable Noel Camargo. Por nuestro vecino Hugo Enrique. Honorable Carlos Domínguez. Por el vecino y consejero honorable Hugo Enrique. Honorable Hugo Enrique. Por Hugo Enríquez. Honorable Sebastián Abadía. Hugo Enríquez. Honorable Elías Cárdenas. Hugo Enrique. Honorable Carlos Lee. Hugo Enríquez. Honorable Marisa Villarreal. Hugo Enríquez. Honorable Mario Kennedy. Hugo Enríquez. Honorable Carlos Pérez Herrera. Hugo Enríquez. Honorable Elías Vigil. Hugo Enríquez. Honorable Daniel Sarmiento. Por el respaldo a nuestro amigo Alexis Cano, Hugo Enríquez. Honorable José Muñoz. Hugo Enríquez. 22 votos a favor del honorable Hugo Enríquez, señor presidente. Con 22 votos a favor ha sido electo como vicepresidente del Consejo Municipal de Panamá por el periodo del 1 de enero al 31 de junio de 2024. Felicidades, honorable Hugo. Siguiente punto, señor secretario. Consideración del acta de la sesión ordinaria del martes 14 de noviembre del 2023. Votación del acta. Vamos a la votación del acta, honorables concejales. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos a favor del acta. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? 0 votos abstenciones. Ha sido aprobada el acta. Siguiente punto, señor secretario. Lo que proponga el señor presidente del Consejo y su vicepresidente, el alcalde del distrito, los honorables concejales y funcionarios municipales. A. Proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto de renta y gasto del municipio de Panamá y el plan anual de obras e inversiones para el periodo fiscal 2024. Comisión de Hacienda. Gracias, señor secretario. Eso va a la Comisión de Hacienda. Le comunicamos a los honorables concejales que la comisión está programada para el lunes 27 a las 8 de la mañana. Será una comisión ampliada, así que pueden asistir todos los honorables aparte de los comisionados. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto de renta. Proyecto de acuerdo por el medio de la cual se concede una prórroga al plazo establecido en los acuerdos 282-283 del 2023 para que los contribuyentes puedan beneficiarse de exoneraciones de recarga de intereses, sanciones y nuevas medidas de arreglo de pago. Con solicitud de sanatoria, señor presidente. Honorables concejales, vamos a votar por la solicitud de urgencia notoria. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 votos a favor de la urgencia notoria. Votos en contra. 0 votos en contra. Abstenciones. 0 votos abstención. Ha sido aprobado la solicitud de urgencia notoria. Ahora vamos a votar por el proyecto. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos a favor del proyecto. Votos en contra. 0 votos en contra. Abstenciones. 0 votos abstención. Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo presentado por el honorable Hugo Enrique, representante del corregimiento de Pacora, donde solicita una exoneración de impuestos para las actividades a realizarse el 8 de diciembre en el Parque Central de Pacora, número 1, corregimiento de Pacora, de diferentes actividades ese día. Consecuencia, doctor, señor presidente. Vamos a... ¿Tiene la palabra? Ah, no. Vamos a votar por la urgencia notoria presentada por el honorable concejal Hugo Enrique. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos a favor de la urgencia notoria. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? 0 votos abstención. Ha sido aprobado la urgencia notoria. Ahora vamos a votar por el proyecto de acuerdo. Los que tengan a favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos a favor del proyecto. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? 0 votos abstención. Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo. Siguiente punto, señor secretario. Periodo de incidencia. ¿Algún honorable en el periodo de incidencia? Tiene la palabra el honorable Abadía, del concejal del corregimiento de Parque Alefebre. Gracias, señor presidente. Bueno, felicitar a la nueva junta directiva por entrar, al honorable Ricardo Presilla, al honorable Hugo Enríquez, por este nuevo reto como presidente en este nuevo periodo. También quería adelantarme a felicitar a todos los músicos, que es el día 22 de octubre que se celebra Santa Cecilia. Yo en varias ocasiones, en varias juntas directivas, solicité que se le hiciera un reconocimiento a los músicos, por lo menos a los municipales, porque vemos que en cada actividad que se hace, nosotros en el Consejo siempre se contrata a la orquesta municipal, la banda municipal, vienen aquí, que siempre nos deleitan. Entonces, ahí cabe destacar que la importancia del músico. Y a lo que yo me refiero y me he referido siempre es que nosotros aquí en el Consejo se le hiciera un reconocimiento, un pergamino, o se le entregara algún reconocimiento por parte de la alcaldía al músico, cosa que no se hace. Definitivamente que a nivel nacional se ha conmemorado, a nivel internacional inclusive se ha conmemorado el 22 de noviembre como el Día del Músico por Santa Cecilia. Pero la idea era de que este 22 de noviembre se le entregara a algunos músicos destacados o inclusive a los músicos o a las bandas municipales que tenemos aquí nosotros, darle ese reconocimiento como un agradecimiento y apoyo a todos los eventos que la banda municipal participa. Participa los 15 de agosto, participa en cada toma de posesión de cada junta directiva y entonces... Este es una vez al año solamente que se conmemora esa fecha. Por eso era mi interés de que se hiciera ese reconocimiento a un músico o a varios músicos panameños, como se ha hecho reconocimiento a varios educadores, a varios periodistas, se ha hecho reconocimiento a muchas otras personas, y pienso que también tienen mérito los músicos panameños, porque aquí en Panamá, si nos damos cuenta, hoy día no se apoya al músico panameño como lo hacen otros países. Vemos países como Colombia, vemos países como México, vemos países en Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, que cada estado apoya 100% a sus artistas. Por eso vemos figuras internacionales. Pero aquí tenemos mucho talento, muchos cantantes, muchos músicos, y no lo proyectamos a nivel internacional, que eso debe ser igualmente responsabilidad, ya sea del Ministerio de Turismo o Cultura. Pero sí quiero destacar y darle esa importancia al músico panameño. Lástima que no se pudo concretar en esa entrega de pergaminos o entrega de reconocimientos el día 22 de noviembre, que es el día del músico a nivel internacional. Así que solamente quiero mandar este mensaje a todos los músicos panameños.
de felicidades. Es un talento que Dios da y que no todo el mundo lo tiene. Son dones que Dios nos da. Así que los felicito y exhorto a que continúen promoviendo la música y sobre todo haciendo, dejando semillas, porque no hacemos nada con llevarnos los talentos y los dones, así como fue la lectura en el día de ayer en las iglesias católicas, el día domingo, sobre los talentos. Bueno, es importante continuar dando los talentos para que salgan semillas y den frutos. Así que nuevamente felicidades a todos los músicos panameños en el día 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia. Gracias, honorable concejal. También unimos nuestras felicidades a los músicos. Usted es de conocimiento que nosotros teníamos programado el 31, el día del encendido de luces, darle un reconocimiento a Arcadio Molinar, que es un músico panameño muy destacado. Todavía tenemos pendiente esa actividad pendiente. También extendemos a todos los músicos de Panamá y del mundo, porque es algo muy importante, así como cualquier profesión de reconocimiento. También conocemos que hay una ley al respecto, pero haremos las investigaciones también para nosotros lograr un reconocimiento como Consejo Municipal. Exacto. Tiene la palabra el honorable concejal Ricardo Presilla, concejal del corregimiento de Alcalde Díaz y electo presidente del Consejo Municipal. Gracias, señor presidente. Un saludo a la mesa principal y a todos los colegas que me han dado pues la oportunidad para presidir el Consejo Municipal de Panamá. Para mí va a ser una bonita experiencia. Ya en un segundo periodo no había tenido la oportunidad de sentarme en esa silla. Creo que puede ser meritorio. Siempre pues quise tener la oportunidad. Y este sueño se está haciendo realidad el día de hoy, porque ustedes me están dando esa gran oportunidad de presidir el Consejo, en conjunto con mi amigo Hugo, que siempre hemos tenido una bonita amistad, y creo que vamos a hacer un trabajo bueno, un trabajo sano, bueno y beneficioso para esta Cámara Edilicia, donde vamos siempre a estar unidos y echar hacia adelante. Agradecido con Dios y con ustedes por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias, honorable. Sigue abierto el periodo de incidencia. ¿Algún otro honorable concejal en la palabra? Bueno, yo solo me resta felicitarlos al honorable concejal Ricardo Presilla, concejal del corregimiento de Alcaldedía, y al honorable Hugo Enrique, vicepresidente y representante concejal del corregimiento de Pacora, y desearle la mejor de la suerte en este periodo de los últimos 6 meses del quinquenio 2019-2024. Siguiente punto, señor secretario. Asunto varios. Tiene la palabra el secretario general Jiménez Díaz. Buenos días, sí, señor presidente. Solamente era para recordarle que la sesión de la próxima semana es el jueves 30 de noviembre, 8 de la mañana, ya que el día martes 28 es libre. Así que tuvimos que correr. Ya ustedes aprobaron que se traslada esta sesión para esa fecha. Era para recordarle que la sesión es jueves 30 de noviembre, 8 de la mañana. No, la sesión es, y ese mismo día se va a hacer, es una sesión normal, y ese mismo día se va a hacer entrega de la orden municipal Octavio Méndez Pereira a la educadora del año. Gracias. Y hay provincial a las 10 de la mañana. Gracias, señor secretario. Recordándoles también nuevamente la Comisión de Hacienda este lunes a las 8 de la mañana, ampliada el lunes 27. Y se les recuerda también que la sesión del 30, jueves 30, es folclórica, y también haremos un reconocimiento y entrega de la medalla a la ganadora del premio Mejor Educadora del Año. Así que, siendo las 8:40, damos por finalizada la sesión ordinaria número 47 de hoy lunes 20 de noviembre de 2023.